Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Hoy estamos mirando casas nuevas. Esto está en la Turkey Lake Road, al lado de, se llama Sand Lake Sound, de Meritage Homes. Aquí tienes una idea de cómo es. Lo bueno de aquí es que está, si tienes trabajo cerca de los parques, pues mira, esto está en el al sur de Universal, al este de SeaWorld y al norte de Disney. Ahí, sí, como estás viendo, ya se han vendido la mayoría de los lotes, pero hay un montón aquí que no se han vendido todavía. Una de las cosas buenas de comprar casas nuevas es que escoge el lote. ¿Quieres al lado del lago? ¿Quieres al lado de la entrada? ¿Quieres al lado del playground? Aquí está. So, cuando compras una casa nueva, escoges el lote, escoges los gabinetes, escoges que si quieres alfombra o quieres losa. También alguien dice que no, que todas las casas aquí son de cartón. Eso no es verdad. Como puedes ver, la construcción es cemento en la base y sí madera arriba, pero hay muchas leyes que protegen ahora a los consumidores de casas nuevas, que tiene que tener tal fuerte para un huracán, etcétera. Son, no están de cartón como dice la gente. Otra cosa, si estás buscando casa para comprar, antes de buscar casa, mira a ver si cualificas para el préstamo, o vamos a buscar el préstamo antes de buscar casa, cosa que vienes aquí con el préstamo aprobado y tienes más, te puedes echar para atrás y pedir más. Si tienes los chavos en el bolsillo, no, que si tienes que buscar financiamiento, pues no, no, que si tú vienes con una carta del banco que tienes ya el préstamo aprobado, mira, aquí está, bueno, aquí puedes ver, tienes cemento, tienes madera, entonces le ponen ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Contra el frío, ay Dios mío, no me acuerdo la palabra ahora, no me acuerdo. Bueno, anyway, este sitio está bien lindo, está al ladito del laguito, está bien nice. Al sur de Universal, al oeste, perdón, de SeaWorld y al norte de Disney. Disney está como 3 millas, como 4 millas más para allá abajo. SeaWorld está allí, mira, ahí está, y Universal está como a 2 millas por ahí para arriba. Mira qué chévere. Estoy conectado ahora con una compañía que me ayuda a conseguirte el financiamiento. So, déjame darte esa información. Mira, ¿qué es lo que están buscando los que te van a prestar? Que tengas un ingreso. Por ejemplo, te prestan 3 veces y medio lo que te ganes al año. Por ejemplo, si te ganas 50 mil dólares al año, te van a prestar 175 mil. So, así es que ellos se dejan llevar por eso. Los préstamos, la mayoría de los sitios están buscando que tengas un FICO o un, ay Dios mío, una empírica de 640 o más. Y así pues es más fácil. Si tienes una empírica más bajita, pues no hay problema, pero vas a tener que dar más de down payment o de cuota inicial, o la tasa de interés va a ser más alta. Yo estoy tratando de ahorrarte dinero. So, de nuevo, si la tienes en 640, es fácil. Te prestamos 3 veces y medio lo que ganes al año. Okay. Y estamos buscando estabilidad, que estés en la misma industria o el mismo trabajo por 2 años. Esa es otra de las cosas que están buscando los que construyen, digo, los bancos. Okay. De nuevo, esta no es la única opción. Hay opciones más baratas, pero siempre te digo, antes de buscar casa, irte a machinear y enamorarte de una casa, vamos a buscar el dinero primero. So, yo no lo hago, pero tengo la conexión. So, si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. Soy Joe. Te quiero ayudar a comprar casa en Orlando. Si tienes mal crédito o si no vives en Estados Unidos, o sea, que no tienes crédito establecido en Estados Unidos, usualmente te van a cobrar entonces de un 30 a un 45% de cuota inicial. Si vives en Estados Unidos, usualmente con 10% te lo lleva. Dependiendo de tu crédito, obviamente, mientras más malo el crédito, más tienes que dar de cuota inicial. Bueno, familia, si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. Soy yo. Estoy aquí para ayudarte. Mi página, paraísoenorlando.com. Fíjate, este sitio me gusta. Le pasé por el lado y mira.
me enamoré de él, fíjate. Me gusta porque está a 2 millas de mi trabajo. Mira qué nítido. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Ajá.